Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa, un programa cargado de vida saludable, de hábitos saludables, para que usted empiece su día con la mejor actitud y, por supuesto, con las mejores herramientas. Miércoles 13 de enero. Me encanta este día y ayer se los anunciamos. Sí, es un día muy especial para Manuel Esteves y es la oportunidad de decirle a la vida gracias, gracias por llegar a esos 34 con tanta salud, que es lo que más le he pedido a la vida, lo que más le he pedido durante el último año. Sandrita, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manu. Te veo con una energía así muy, muy bonita, muy especial, incluso tu camisa con ese mensaje, agradecer, qué lindo conectar en el día de cumpleaños para ti, nuestros deseos maravillosos de que sean muchos años con buena salud, amén, con esa buena energía y con esa forma de ser tan maravillosa que transmites, paz, tranquilidad, y luego a través de tus experiencias de vida yo creo que también sirves como puente para, se me escapa la palabra, es como que sirves para, se me fue la palabra, pero lo que quiero decir es que puedes conectar con las personas y finalmente dejarles un mensaje a través de tu historia de vida, así que agradecerte, de verdad, yo creo que también la vida nos ha puesto a trabajar juntas, por algo será. Así es, yo le decía a ella esta mañana cuando me dio el mensajito de feliz cumpleaños, le decía, vamos a celebrar trabajando, una oportunidad para mostrar que podemos celebrar de esta forma, porque... Ya me acordé de la palabra. A ver, ¿cuál es? Inspiradora, esa es la palabra, yo estaba aquí dándole vueltas, finalmente vino a mí la palabra que tenía precisamente ahí en la punta de la lengua. Pues feliz cumpleaños para nuestra querida Manuela Esteves, que hoy celebra sus 34 años. Así es, muchas gracias a todos los televidentes, a esos mensajes que me han llegado. Feliz de compartir con ustedes esta nueva etapa de la vida, pero también contarles qué vamos a tener hoy precisamente en Mi Parque, Tu Casa. ¿Sabe usted identificar qué es una fobia? ¿Sabe cuál tipo de fobia existe? ¿Sabe si se pueden tratar o no? Pues precisamente vamos a tener una persona que nos amplíe la información sobre este tema. Pues yo le voy a confesar cuál es la mía cuando estemos con el doctor para entender por qué la tengo si nunca me pasó un hecho traumático. Además, también vamos a hablar de esa parte de la nutrición, Sandrita. Sí, vamos a estar hablando de la enfermedad celíaca, que pues se ha vuelto casi que una moda. Sí. Y qué bueno que identifiquemos cuáles son esos signos y síntomas que van asociados con esta enfermedad. Y también pues haremos ejercicio físico, muy en la línea de nuestro programa Mi Parque, Tu Casa. Aquí estamos siempre conectados con la vida saludable. Me parece muy interesante los temas que tenemos hoy, Manu, y por eso quiero invitar desde ya para que nos llamen nuestros televidentes al 268-6033, porque al igual que Manu, al igual que yo y al igual que las personas que nos ven, todos tenemos algún temor, alguna fobia, algún miedo. Y también hay una diferencia entre la fobia y el miedo, que lo vamos a descubrir precisamente con nuestro invitado en unos momentos. Ah, claro que sí, además porque el tema del gluten es... Ahora todo el mundo es buscando alimentos gluten free, o sea, libres de gluten. Así es. Y el tema del ejercicio es, no, eso es para ella. Eso es para ella la que pueda hacer ejercicio. Yo no. A mí no, eso me duele. Entonces vamos a entender cómo podemos tener este hábito, por qué es tan saludable aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y como le decía Sandrita, 268-6033. Abrimos la línea telefónica para que usted nos pueda llamar el día de hoy. Y nos conectamos en este momento con la frase del día, esa frase que nos conecta con este mensaje tan positivo. La claridad y el reconocimiento de tu propio poder es fundamental. Tus pensamientos forman tu mundo todo el tiempo. ¿Y será que los pensamientos, sí, señora, ahí estás, Manu, será que los pensamientos también conectan con esos miedos, con esas fobias? Lo vamos a descubrir precisamente en este momento con nuestro primer invitado. Él es el doctor Camilo Agudelo Vélez, psiquiatra. Hablábamos hace un momento con él, entrando en contexto precisamente con todo lo que representan esas fobias y esos miedos, y es el tema que ampliamos precisamente en esta mañana. Así que le damos la bienvenida, doctor Camilo, buenos días. Bienvenido. Hola, Sandra, hola, Manu, buen día. Muchas gracias por la invitación y a los televidentes que en este momento se conectan también para que puedan participar en este tema que espero que resolvamos muchas dudas. Esa es la idea. Muy bien, fobias. Empecemos por definir la palabra fobia, porque entonces fobia significa miedo a, o fobia, ¿qué es? La fobia precisamente es un miedo que es desproporcionado frente a una situación, un objeto o una cosa, por decirlo de alguna manera, que representa una amenaza ficticia.
Es decir, que no hay un riesgo potencialmente en él, sino que nosotros hemos aprendido que ese elemento puede ser nocivo, pero no representa una amenaza real. Esa es la primera definición, como para hacer diferencias con otros términos y otros trastornos incluso que podemos tener en términos de psiquiatría. Bueno, doctor, usted está diciendo que son como miedos aprendidos. Siempre es así, porque claro, estamos de pronto pensando, puede ser que yo haya tenido una experiencia traumática de pequeña, un perro me iba a morder, y yo salí corriendo y finalmente pues le tengo mucho miedo a los perros, pues por poner un ejemplo. Pero igual nos encontramos con personas que le tienen miedo al agua, no saben por qué, nunca han tenido pues una situación compleja, ni sea, o sea, nada, no les ha pasado nada, y sin embargo no son capaces de meterse a la piscina, de ir al mar, les causa mucho temor. ¿Podríamos decir entonces que qué está pasando ahí? Bueno, alrededor de las fobias hay muchas condiciones etiológicas, muchas razones que explican por qué uno puede tener esos miedos que no necesariamente es una amenaza real. Lo primero es que sí está relacionado en algunas personas con situaciones o eventos que previamente, sobre todo en la edad temprana, cuando uno se está formando en la infancia temprana, puede tener experiencias traumáticas con ciertos elementos. Las experiencias traumáticas no necesariamente tienen que ser en las cuales uno haya estado directamente expuesto, sino que haya presenciado, por ejemplo, la exposición de esa persona, o que durante su desarrollo le hayan enseñado que esa situación genera potencialmente riesgo para otra persona. Entonces sí está relacionado en algunos casos con un evento que potencialmente puede haber sido traumático previamente, pero no explica eso todas las fobias. Hay otros que son miedos que son aprendidos, es decir, que tradicionalmente nos han ido enseñando que nosotros tenemos ciertas situaciones que pueden ser peligrosas o ciertos elementos o incluso animales que pueden ser potencialmente peligrosos a pesar de que nunca hemos estado expuesto a alguno de ellos. Y la tercera es que tiene que ver con los patrones de crianza, ¿sí? El hecho de que nuestros papás, nuestros profesores, las personas que tempranamente influenciaron en nuestra educación, también van a enseñarnos ciertos patrones de peligro que incluso no necesariamente tienen que ser amenazantes. Ejemplo, entonces, quizá la mamá le decía no te vayas por tal parte cuando estábamos más chicos porque por allá salen muchas lagartijas. Entonces yo puedo asociar que la lagartija puede ser potencialmente peligrosa sin que haya estado expuesto a una lagartija y que me haya hecho algún daño, y yo aprendí que esa situación puede ser peligrosa. Y me enseñó otra cosa que es muy importante en las fobias y se llama la evitación. Entonces, si a mí me enseñaron no me vaya por ese camino, no te vayas por ese camino porque vas a encontrarte una lagartija, yo asumo que la lagartija es peligrosa, no me voy por ese camino, luego nunca me encuentro con una lagartija, luego tengo una evitación perfecta que evita, valga la redundancia, que yo pueda tener la experiencia somática, o sea, que mi cuerpo reaccione con miedo. Entonces ya no tengo la taquicardia, no se me acelera el corazón, no empiezo a tener sudoración, no empiezo a tener ganas de vomitar, ¿sí? Que son las respuestas fisiológicas naturales cuando yo tengo una situación de amenaza o de riesgo. Muy bien, ahorita ampliamos el tema de los síntomas, que me parece súper interesante para identificar si lo que yo tengo, a lo que ya ahorita les cuento cuál es mi fobia, sí me pasa, pero tenemos llamadas ahora desde Santa Mónica. Doña Amparo Posada, ¿cómo está? Bien, gracias, señorita. ¿Y usted cómo ha estado? Muy bien, feliz de escucharte. Gracias, muy amable. Qué bueno, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta es la siguiente. Le tengo fobia a las alturas. Yo no me puedo subir a un ascensor que tenga, pues, a subir a un piso muy alto. Y la fobia también principal a los puentes peatonales. Yo no puedo cruzar un puente peatonal porque a mí me da un temblor en las piernas y como un desvanecimiento y creo que me voy a caer. Muy bien, doña Amparo. Entonces, ¿pero tienes alguna pregunta puntual para el psiquiatra? No, a ver, ¿cómo a qué se debe eso? Porque lo que él estaba explicando ahorita no va como conmigo. No sé, yo no tuve pues así como nada, como influencias así como para sentir esos temores y esas cosas que yo tengo. Muy bien, doña Amparo, muchas gracias por su llamada y por compartirnos cuál era su fobia. Recuerden, 268-6033, y yo me uno a la pregunta de doña Amparo, que es, yo siento que no tuve ningún evento traumático, siento que mi mamá no hizo nada como para que yo tuviera ese trauma o mi crianza, y es, ni siquiera me gusta pronunciar el nombre de la fobia, y es los punticos. Okay. A mí eso me causa, o sea, un hormiguero me da un escorzón, me produce, o sea, no, me fastidia.
Sí, así como doña Amparo, que no tiene un evento traumático que no recordamos porque quizás hay algo muy, muy, muy adentro de nuestra mente, ¿por qué sucede también ese tipo de cosas? Entonces, recordemos, y sumados para responderle a Amparo, no necesariamente tiene que haber una experiencia traumática. Okay. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que hayamos aprendido una amenaza. Esa es otra posibilidad. Y hay otro tercer escenario que también puede explicar las fobias y está relacionado con una situación o un objeto que potencialmente yo pueda evaluar a través de mi pensamiento como que es potencialmente amenazante, ¿sí? Es decir, que la identificación de la causa de una fobia pues es en realidad bastante irrelevante en términos del tratamiento o de cómo me enfrento a ella y demás, porque no hay una única causa. Esto es un evento multicausal donde intervienen muchos factores que habría que empezar a determinar específicamente cuál puede ser, pero que no va a cambiar en nada lo que yo voy a hacer, por ejemplo, en mi vida diaria o en mi cotidianidad, o incluso cuando las pocas personas que deciden hacerlo acuden a hacer un tratamiento formal para desestimular pues, el miedo o esa respuesta fóbica que estamos presentando. Perfecto. Retomando lo que nos estaba exponiendo nuestra televidente Amparo frente a las alturas, este es un miedo y una fobia muy recurrente, quizá porque lo que decías ahora, pues de pronto vemos en la tele una película en la que se cae alguien y claro, pierde la vida y entonces nos metemos en esos cuentos y en esas historias. Obviamente pues pasa, si te caes pues te puedes hacer daño, pero particularmente en el caso que expone Amparo de ese miedo a tomar el ascensor, a estar en las alturas, ¿cuándo estamos hablando realmente de una fobia o de un simple temor? Perfecto. Porque describías ahorita como unos signos, unos síntomas. ¿Cuándo podemos decir, es que yo tengo verdaderamente fobia a esto o es simplemente un temor el que me está acompañando? Entonces ahí hagamos la precisión, ¿cuál sería la diferencia entre miedo y entre una fobia? ¿Cierto? Entonces el miedo es una respuesta fisiológica, el miedo es una emoción natural y que lo que está dotada la naturaleza nos dio esa posibilidad de tener miedo frente a una situación que potencialmente nos pone en riesgo, o sea, frente a una amenaza, todos los animales superiores, no solamente nosotros, otros mamíferos también lo hacen, van a tener unas respuestas en su cuerpo, respuestas fisiológicas que los preparan para enfrentar esa situación de miedo. Entonces, si yo estoy frente a un león, el león es potencialmente peligroso, me puede lastimar evidentemente, entonces sí. Mi cuerpo produce la sensación, la emoción miedo y ese miedo empieza a desencadenar unas respuestas fisiológicas necesarias para yo enfrentar esa situación. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, los músculos empiezan a llenarse de sangre para que yo me prepare o para luchar con el león o para correr del león o incluso sucumbir frente al peligro que a veces también uno ocurre. Se queda ahí como pasmado, paralizado. Entonces, esa respuesta fisiológica la necesita a partir del miedo. Entonces, el miedo es natural, es esperado, pero se presenta en el contexto de una situación de riesgo real. La fobia es la misma respuesta emocional que yo tengo miedo, fisiológicamente lo percibo, frente a una situación que no tiene una amenaza real. ¿Sí? Es decir, yo puedo representar los mismos síntomas solamente si me dicen tienes que subir al piso 10. O sea, no he subido al piso 10 y no he visto el peligro que puede representar que yo me pueda caer desde esa altura, sino que me nombran tienes que montarte un avión, no me he montado el avión y a pesar de eso, que no hay un riesgo real, yo desencadeno una respuesta emocional de miedo como si fuera un riesgo real. O sea, solo te están hablando de eso y ya eso te genera... Y ya genera una respuesta como si hubiese una amenaza. Entonces esa sería la gran diferencia. El miedo es siempre fisiológico, es natural, estamos todos potencialmente dotados de él. La fobia no. La fobia ya pasa a ser... digamos, disfuncional, porque es una respuesta que no es proporcionada a la amenaza. Muy bien, doctor. Entonces, aquí yo tengo unos compañeros supremamente queridos y cuando descubrieron cuál era mi fobia, empezaron a buscar en sus celulares. ¿Usted vio? ¿Se dio cuenta? Sí, claro. En sus celulares. ¿El regalo de cumpleaños? El regalo de cumpleaños, mostrarme los punticos de la fobia y empezaron... Entonces, claro, automáticamente yo evito verlo. Pero si tengo esa situación donde esas personas me están... que hacen que me enfrente a esto, es que me pongo hasta nerviosa y todo. ¿Qué
debo hacer? Porque hay personas que obviamente quisieran estar en un tratamiento. Yo aquí expongo también a mi suegra, ella ve un gato y le, como usted lo estaba diciendo, es como si literal viera un león y se pone muy nerviosa y ella se altera. Y yo pues lo evito, pero siento que no me da pues ganas de vomitar, pero quedo como con la maluquera. ¿Qué puedo hacer cuando yo estoy ahí, al frente de esa fobia, cuando tengo al frente de esa situación que creo que es amenazante? ¿Qué puedo hacer? Bueno, entonces hay como dos diferencias que podemos puntualizar. Estos son como los términos claros en todo lo que hablamos en psiquiatría. Si una situación genera malestar y disfunción, va a necesitar una intervención. Pero si puedes funcionar cotidianamente con esa situación, pues posiblemente no va a ser necesario que tengas que acudir a ese tratamiento. Entonces, digamos que el primer escenario tiene que ver, la evitación, como lo decíamos ahorita, es potencialmente sanadora. Por eso lo hacemos. Entonces, claro, si a ti te genera tanto escozor ver esos patrones, entonces, ¿qué haces? Los evitas. Por lo tanto, te quitas ese malestar. Eso no está haciendo el tratamiento, ¿cierto? Eso no está enfrentando, digamos, como ese temor disfuncional a una situación que no es una amenaza real, pero sí resuelve como la situación. Entonces, como en esos contextos en los cuales no representa para mí un verdadero problema, pues la evitación seguirá siendo funcional y hasta ahora posiblemente muchos de los que están también escuchándonos y los que estamos aquí en el estudio, pues tenemos unas fobias y tenemos X cantidad de años y estudiamos y nos graduamos y nos casamos y tuvimos hijos y vivimos y nos moriremos con esa fobia sin que eso represente pues un malestar. Pero hay otras situaciones. Ahorita hablábamos antes de empezar el programa de si yo tengo miedo a volar, me pierdo la oportunidad de hacer un viaje intercontinental. Sí. Pues la posibilidad de hacerlo pues a través de mar es un poco difícil. Entonces me pierdo la posibilidad de viajar y conocer otras culturas. Posiblemente esa persona sí va a necesitar un tratamiento porque pues se está perdiendo de un montón de cosas que potencialmente podría vivir. Entonces, si genera un gran malestar y una gran disfunción, entonces eso va a requerir que hagamos una intervención. Pero si no, ahorita poníamos un ejemplo coloquial, hay muchas personas que son fóbicas a las gallinas. Sí. Entonces, si tú vives en la ciudad, si no tienes una finca, si no fuiste formado, no fuiste criado en el campo, no tienes contacto con una gallina, no vas nunca a Panaca, pues no hay ningún problema. Vive tu vida común y corriente en Medellín sin gallinas. Pero si tú vives en una ciudad y tienes, por ejemplo, fobia a los lugares cerrados, o tienes, entonces no puedes usar el ascensor, o por ejemplo no puedes estar en una habitación que no tenga ventanas y demás, posiblemente sí va a requerir hacer alguna intervención porque eso sí puede menguar su funcionalidad. Entonces digamos que sería la primera, como para acercarme a la respuesta que quiero darte. Y la segunda sí tiene que ver, las fobias hacen parte de un grupo genérico grande en psiquiatría que tiene que ver con la ansiedad, ¿sí? Entonces, digamos que la mayor forma en la que yo intervengo los síntomas ansiosos tiene que ver con contrarrestar la respuesta física que tiene la ansiedad. Entonces, si hacíamos ahorita que cuando yo estoy con una fobia, un miedo y me desencadena síntomas físicos ansiosos, como aumentar la frecuencia respiratoria, como aumentar la frecuencia cardíaca y demás, entonces lo que voy a hacer es ejercicios, por ejemplo, a partir de la respiración, que contrarrestan ese efecto que estoy teniendo fisiológicamente en la respiración. Ejemplo, yo aumento la frecuencia cardíaca, o tu suegra aumenta la frecuencia cardíaca cuando ve al gato potencialmente león. Entonces, lo que voy a hacer es contrarrestar esos síntomas físicos a partir de un patrón de respiración lento y profundo, lo que nosotros llamamos respiración diafragmática. Lo que hago es decirle a mi cuerpo que está equivocado y que se prendió una alarma que no necesita estar encendida. Entonces, es como ponernos un poco a prueba también frente a esas situaciones que nos resultan complejas y ver cómo hasta cuánto resistimos, por decirlo de alguna forma, porque estoy entendiendo que las fobias hay que enfrentarlas para poderlas superar cuando no son tan complejas y no requieren de pronto un tratamiento pues, ya tipo psicológico, psiquiátrico. Sí y no. O sea, sí, porque el único tratamiento efectivo para contrarrestar una fobia se llama la exposición. Ah, ok. No existe ningún medicamento
No existe ninguna otra terapia distinta a la exposición para que uno se pueda estar en contacto con esa situación o ese objeto que le genera la fobia y demostrarse a sí mismo que no genera una amenaza real, que no es potencialmente riesgoso. Realidad. Pero eso no significa que entonces el que tiene miedo a las alturas, entonces se monte ahorita y se vaya para el edificio Coltejer y se pare allá varias veces. Ajá. Balanceándose hasta que se le quite, o por supuesto que no, porque como decíamos ahorita, va a desencadenar una respuesta en su cuerpo, una respuesta fisiológica en su cuerpo que puede ser potencialmente peligrosa también. Claro. Entonces, la exposición nosotros la hacemos a través de muchas técnicas que incluyen unas exposiciones escalonadas. Entonces el paciente primero se expone a situaciones ficticias, luego se expone incluso a laboratorios de realidad virtual que hay en el país donde está con el elemento fóbico, y muy tarde, después de que haya avanzado en todo este proceso de desacondicionamiento de su sistema autonómico, el paciente puede exponerse a la amenaza real. Pero digamos que no podemos generalizar y decir, bueno, enfrente su fobia y entonces le tiene miedo al ascensor, ahorita por favor va al edificio, no, se encierra, no, no, y dice que apaguen el ascensor y se queda ya metido. No. Listo. Necesitamos una exposición, comprensión de respuesta para ir entrenando el cuerpo a que cuando se activen esos sistemas de alarma, yo tenga las herramientas para poderlas ir apagando, irlas apagando hasta que finalmente me pueda exponer con naturalidad a ese elemento. Bien, con esas recomendaciones, sí. Manu, quiero hacer aquí una precisión, sí. Porque los televidentes se han comunicado, no han salido al aire, pero me lo han dicho por aquí un pajarito que tenemos en el máster. Socorro Echavarría nos llama y nos dice que ella le tiene miedo a los truenos, a las tempestades, y también tenemos otra televidente que se comunicó y le tiene temor a las ratas. Pues yo creo que partiendo de la información que nos deja precisamente el doctor Camilo, sí. Pueden hacer un ejercicio ahí para tratar de doctor, pasar por alto estas fobias. Exacto. ¿Cuál es el correo electrónico? ¿Dónde lo podemos encontrar? El doctor no tiene redes sociales, entonces, ¿o dónde pueden buscarlo para tener más información sobre este tema? O quizás alguien esté buscando un tratamiento para este tema de las fobias. Muy bien, pues el Hospital Mental es el lugar donde yo trabajo y donde, digamos, en la institución a nivel departamental que tiene toda la historia y todo el entrenamiento y toda la capacidad para hacer todas las intervenciones relacionadas con la enfermedad mental. Allí serán bienvenidos y podremos ofrecerles todas las herramientas necesarias, terapéuticas, farmacológicas y demás, para que puedan resolver sus problemas en términos de salud mental. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en mi parque de tu casa. La verdad, sí, lo voy a hacer, me voy a enfrentar, no hoy el día del cumpleaños, pero lo voy a hacer. Muchas gracias por estar aquí en mi parque de tu casa. Un abrazo gracias gigante. Gracias a ustedes por la invitación y espero volvernos a ver nuevamente. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en mi parque de tu casa y regresamos con más, porque vamos a entender qué es la enfermedad celíaca, qué es el gluten, así que ya volvemos con más. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Con más aquí en Mi Parque, Tu Casa, porque ahora vamos a hablar del tema de la nutrición, del tema de las personas celíacas, del tema de qué es el gluten, porque ahora se convirtió en una moda. Y precisamente saludamos a esta hora a la nutricionista Carolina Roldán. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, Manu. Muy bien. Gracias por invitarme de nuevo aquí. Muy bien, Nutri. Entonces, la gente, ahora yo veo que hay una moda y sobre todo en redes sociales, y no sé si ustedes, padre, ven a sus hijos con el tema de es que no puedo comer productos con gluten. ¿Y eso en qué momento salió? Es que yo soy celíaco y ni siquiera, o sea, empiezan con unos términos que uno hace muchos años pues ni siquiera escuchaba. Y ahora es una moda esto. Empecemos por explicar precisamente qué es una persona que sea celíaca. Bueno, entonces, una persona que tiene enfermedad celíaca, estamos hablando de alguien que es intolerante al gluten de una manera exagerada. Es decir, el gluten es la proteína que encontramos en cereales como el trigo, la cebada y el centeno. Este compuesto o esta proteína lo que hace es que afecta el intestino delgado, las vellosidades que tenemos en nuestro intestino, que son por medio de las cuales se absorben todos los nutrientes. Y al afectarlas, porque hay una intolerancia muy alta, se va a disminuir la absorción de nutrientes y va a generar una cantidad de síntomas muy molestos y va a generar realmente una patología, porque no permite que los alimentos o los nutrientes se absorban, entonces vamos a tener alguna deficiencia. Pero, como dice Manu,
vegano se ha vuelto una moda. Ya todos son intolerantes al gluten, ya la mitad de las personas no pueden consumir nada de trigo porque el gluten les cae mal, porque el gluten les inflama, porque el gluten les afecta las neuronas. Entonces, como todo en la alimentación, casi siempre se nos va convirtiendo en una moda. Y ahí es donde estamos restringiendo una cantidad de alimentos porque el gluten no es malo. De hecho, las personas vegetarianas y veganas, hay unos platos que se hacen a base de gluten, que simulan como el pollo desmechado, las ajiacos, la lasaña, se hace a partir de gluten y está bien. Yo ahorita les comentaba que las personas que son intolerantes a la fresa, que son alérgicos a las fresas, pues la fresa es una fruta maravillosa y tiene muchos, muchos antioxidantes y nutrientes. Pero si yo soy alérgico, va a ser mala para mí. No quiere decir que la fresa sea dañina para todas las personas. Eso pasa con el gluten. Muy bien. En cuanto a la enfermedad celíaca, ¿podríamos entonces decir que nacemos con ella, se desarrolla en el tiempo, al final podemos resultar alérgicos a alguno de estos componentes del gluten, o qué es lo que pasa realmente? Porque partimos de que se ha vuelto como una moda, sí. Pero ahorita también conversábamos con Carolina antes de entrar al aire y ella me decía que ya desde niño se puede identificar precisamente esa intolerancia y manifestarse la enfermedad desde edades muy tempranas. Entonces, ¿cómo funciona la enfermedad? Claro. ¿Se puede presentar? ¿Nacemos con ella? ¿Cómo funciona? De hecho, las personas diagnosticadas con enfermedad celíaca, en su mayoría, 90% son niños. Ahí es donde se empieza a diagnosticar. Se necesita una biopsia de intestino. No es simplemente que yo consumo pan o alguna granola que tenga trigo, cebada y se me inflama el estómago, me da diarrea, me da alguna alergia, ya soy intolerante al gluten. No, yo necesito para diagnosticar enfermedad celíaca una biopsia. Esa es la manera de identificarla. No es simplemente porque es que me dijeron que eso puede ser gluten, entonces pero, ya soy pero celíaco. Carolina, ¿no hay algunos síntomas que nos lleve a que esta vaina a relacionar? Sí, a relacionar. Esta vaina me está cayendo como pesada, como mal, cada vez que como tal cosa, sin satanizar a los alimentos, porque empezamos todos como que no, es que el trigo no claro. Se puede. Y por ejemplo, ahorita la pregunta que hacía Sandra sobre, bueno, en el tiempo se puede desarrollar, pues yo tengo una enfermedad autoinmune y sabemos que toda la alimentación también va vinculada con esto, con la mejoría que puede hacer en todas las personas que tenemos alguna enfermedad autoinmune, ¿también se puede ligar con el tema del gluten y la enfermedad celíaca o eso no está relacionado? Lo que pasa es que la enfermedad celíaca como tal es una enfermedad autoinmune también. Okay. Está entre las ramas de las enfermedades autoinmunes. ¿Qué pasa? Que siendo adultos podemos presentar una intolerancia al gluten, que es muy distinta a enfermedad celíaca. Una persona que tenga enfermedad celíaca, realmente cero gluten, ni un solo alimento que tenga gluten, porque esto va a continuar dañando su intestino. Una persona intolerante es una persona que no tolera el gluten, pero no quiere decir que si lo come ya le va a empezar a afectar la salud de una manera alarmante, le va a generar síntomas. Un ejemplo sería la intolerancia a la lactosa. Las personas intolerantes a la lactosa toleran la mayoría una tajada de quesito, una tajada de cuajada, un yogur que aún sigue conteniendo lactosa, pero la toleran. Son un poco intolerantes. Eso pasa con los del gluten. Pueden tolerar en unas cantidades mínimas, mientras que los celíacos sí tiene que ser cero gluten. Síntomas como los síntomas de la enfermedad celíaca son es un rango muy grande de síntomas que se relacionan con muchas más enfermedades como el colon irritable, con la gastritis. Va a variar de que yo me como un alimento que tenga gluten y se me va a inflamar el abdomen, me va a dar una diarrea grande, me va a dar estreñimiento también al contrario, me puede dar flatulencias, me puede dar dolores de cabeza. Normalmente en los niños se descubre porque empieza la pérdida de peso o son niños que comen bien pero no ganan peso. Entonces ahí es donde se relaciona que esa enfermedad celíaca no permite que se absorban los nutrientes de la comida que están consumiendo. Sandrita y televidentes, ahí vemos, si quieres muestras un poquito esta pantalla, porque entonces la gente dice, pero vení, ¿cómo otra vez? ¿Qué es lo que es el gluten? Pues es que ¿dónde es que lo encuentro? Diciendo pues que estas harinas pues no son malas para todo el mundo nuevamente, pero para que mostremos, claro. Entonces, ¿qué es el gluten? ¿Dónde se ve representado? Bueno, el gluten es la proteína que encontramos en cereales como el trigo, la cebada y el centeno. Normalmente todo lo que tiene harina de trigo. ¿Dónde encontramos eso? En los panes, en las galletas, en los productos de panadería que se hacen con trigo. Cebada, por decir la cerveza, son personas que no podrían consumir nada que tenga cebada, el centeno. Las pastas, que en su mayoría se hacen con harina de trigo, hay que tener en cuenta es que hoy en día hay muchos alimentos gluten free.
que es muy bueno para los que realmente son intolerantes y celíacos, sino que como todo en la moda, las personas están relacionando con que gluten free significa adelgazar o no me va a engordar, que es algo muy distinto. O voy a tener una vida más saludable. Y si no eres intolerante, no hay problema con que consumas. Yo entiendo entonces, Carolina, que realmente es complicado decir que una persona, por ejemplo, a los 40, 50 años, termine siendo diagnosticada con una enfermedad celíaca. Sí. Si toda la vida ha consumido ese tipo de productos, más fácil sería entonces que tiene una intolerancia. Sí, y como la me otra. Explicando. La otra cuestión es que hemos hablado de la microbiota también ya aquí, y es que la parte de la microbiota, el gluten, si se consume en muchas cantidades, sí se ha demostrado que puede afectar la microbiota. Ahí es donde vamos a lo de siempre, no exagerar. La microbiota es como las bacterias buenas que tenemos en la piel, en los órganos reproductores y en el intestino en su mayoría. Y ahí en la microbiota también estamos cuidando nuestro sistema inmune y la liberación de los neurotransmisores también. Esa microbiota se ha demostrado que se ve afectada y puede ocasionar permeabilidad intestinal el exagerado consumo de gluten. Ahí está la cuestión, que hay personas que se exageran con este pancito. Hay personas que se exageran con la harina refinada y toda su comida es llena de harina refinada. Entonces ahí es donde vamos a controlar. No quiere decir que hay que eliminarlo, sino controlar el consumo, no exagerarnos. Muy bien, entonces, si en este momento alguien está identificando de pronto que es intolerante o que en este momento es celíaco porque ya está diagnosticado con la enfermedad, entonces, ¿cuál es la recomendación sobre las personas que son intolerantes y sobre todo pues para todos en general con el tema del gluten free, con el tema de no consumir gluten, para que no de pronto nos perdamos algunas delicias y algunas harinas que podemos consumir y que simplemente por moda no lo estamos haciendo? Bueno, las personas que son intolerantes antes al gluten o que tienen la enfermedad celíaca, hay que eliminar y evitar los productos que contengan trigo, cebada y centeno. Ahí sí hay que ser un poquito estrictos con el tema de leer la etiqueta nutricional. Es la única forma de darnos cuenta. Hay algo tan básico como los paquetes de mecato. Hay un colorante o las bebidas que se llama colorante caramelo y en la mayoría de ocasiones se extrae de la cebada. Entonces yo leo un paquetico de mecato y no me dice cebada, pero tiene ese químico que se extrae de la cebada. Ahí es donde tenemos que tratar de consumir lo más natural posible, evitar ultraprocesados, porque la mayoría de compuestos químicos o compuestos que se utilizan para realzar sabores a estos productos ultraprocesados van a ser derivados del trigo o de la cebada o del centeno. Cuidado con las pastas, hay que buscar las pastas que son libres de gluten también. La avena, aquí allá pasa algo con la avena y no es que la avena afecte, sino que la avena se procesa donde procesaron ya el trigo, entonces queda con trazas de gluten y ahí es donde puede generar la intolerancia. Hay que buscar una avena que diga sin trazas de gluten o normalmente ustedes se fijan en la etiqueta y dice puede contener trazas de gluten, trazas de alérgenos y ahí te mencionan cuáles son los que tienen. Así que hay que ser muy juiciosos leyéndose esas etiquetas nutricionales. Y también es muy importante cuidar esa microbiota, cuidar ese intestino, consumir alimentos que contengan probióticos, como el kéfir, la kombucha, el yogur, consumir frutas, vegetales, que toda esa fibra de esas frutas y vegetales también son el alimento de esas bacterias buenas. Perfecto, ahí están esas recomendaciones que nos da precisamente Carolina Roldán, nutricionista. Ojo, que lo que ella estaba diciendo es para las personas que tienen enfermedad celíaca, a excepción de la última recomendación con la microbiota, que yo creo que es importante para todos. Sí, para todos. Cierto, así lo estamos entendiendo. Y ahí está esa recomendación que nos deja Carolina, tus redes sociales, para las personas que de pronto quieran saber más sobre este tema. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como @nutricaroroldán. Por ahí hablamos mucho de estos temas de alimentación. Sí, saben que ella en redes sociales tiene, me gusta mucho lo que ella expone porque empieza a decir como el azúcar no es veneno o el gluten free no es malo para todo, pues no es bueno para todo el mundo. O sea, expone de una forma muy sencilla la información que tiene alrededor de la nutrición, entonces por eso me gusta mucho seguirla a ella. Carolina, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias a ustedes y feliz cumple, Manu, otra vez. Ay, muchas gracias. También tengo que saludar a Constanza y a Magnolia que llamaron, que no pasaron, porque no pasaron para que me felicitaran. Un abrazo gigante y un beso para ustedes. Carolina, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Bueno, que estén muy bien. Gracias a todos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa y vamos a hablar ahora del ejercicio, porque es tan importante. ¿Qué ¿Ejercicio pasó? ¿Ejercicio yo? Exacto, así lo titulé. Sí. Ejercicio yo. Ya volvemos.
Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y hoy estamos aprendiendo mucho en Mi Parque, Tu Casa. Iniciamos hablando de fobias y miedos, luego estuvimos hablando sobre la enfermedad celíaca, que de hecho estábamos un poquito conversando aquí. Y llega el momento de hacer ejercicio y de preguntarnos, ¿ejercicio yo? Yo no soy buena para hacer ejercicio, siempre que empiezo una rutina resulta que la dejo al poco tiempo o me duele todo el cuerpo. Y precisamente vamos a despejar esas inquietudes con nuestro siguiente invitado. Él es Juan Esteban Ochoa, profesional del deporte, y con él hablamos de esto, así que le damos la bienvenida. Juan Esteban, ¿cómo estás? Sandra, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bienvenido. Al programa. Muy bien, Juanes. Entonces, llega un momento donde en diciembre, pues si no tuviéramos pandemia, la gente sale corriendo a pagar el semestre, el mes del gimnasio, porque este año sí, yo este año sí voy a hacer ejercicio, este año sí voy con toda, yo me compro la pinta deportiva. Entonces, la gente, y hay otras que dicen, es que a mí el ejercicio no me gusta. Entonces, uno podría decir, ¿para quién es el ejercicio y por qué es importante tenerlo en la vida, así sea algunos minutos? Bueno, mira, hay varias cosas. Lo primero es que aún con pandemia las personas quieren o salieron a buscar el ejercicio, y con mayor razón, porque es un escape a la situación. Además de tener unos objetivos, esos objetivos que se trazan en diciembre, que yo quiero bajar de peso, yo quiero hacer actividad física, sea lo que sea. Entonces, el ejercicio es para todas las personas. El tema es cómo se enfoca ese ejercicio, cómo se enfoca ese resultado. Y que muchas veces las personas enfocan o quieren el resultado, pero no piensan en el proceso que hay que hacer. Entonces, okay, cuando una persona ve el resultado, enfoca toda su mente y todas sus ganas y toda su atención en el resultado y no en el proceso, ahí es cuando comenzamos a tener problemas. Pero el ejercicio es para todo el mundo, incluso para los que dicen el ejercicio no es para mí. Okay. Yo sé que en el interior o en su inconsciente quisieran tener el hábito de hacer ejercicio. Todas las personas tienen o quieren tener el hábito de hacer ejercicio. Lo que pasa es que como nunca lo hacen, la más fácil es decir, el ejercicio no es para mí. Claro, ¿cómo llegar entonces al hábito precisamente? Porque obviamente, y lo decía ahorita Manuela, llega ese fin de año o iniciamos precisamente un nuevo año lleno de propósitos y de metas, y muy usualmente ese es uno, voy a hacer ejercicio, este año sí voy a comer mejor, en fin, como tratar de ponernos en forma, pero nos olvidamos de ese proceso del que tú estás hablando. Necesitamos crear un hábito. Crear el hábito. ¿Cómo lo hacemos? Para el hábito es muy importante, primero que todo, tener tres cosas que son importantes: la disciplina, la puntualidad y, se me olvidó la otra, pero es la constancia. O sea, sí, son esas tres cosas, son disciplina y puntualidad, el orden es el otro, esos tres. Si tú tienes esos tres claritos, con seguridad vas a tener el hábito, no solamente para el ejercicio, para cualquier cosa, para cualquier leer, cualquier sí, hábito que no tengas y que quieras incluir en tu vida, son importantes esas tres cosas. Ahora bien, sí, es más importante aún, con el tema del deporte, elegir el objetivo y tener muy claro el objetivo. Vuelvo a lo que decía ahora, si no enfocas el objetivo, el primer objetivo, el otro objetivo te va a sacar, porque no vas a llegar a ese objetivo fácil. Entonces uno tiene que tener una meta a corto plazo, ajá, a mediano plazo y a largo plazo. Juanes, pero venga, pero es que pasa también una cosa. Entonces uno empieza a encontrar en otras personas como referentes. Es que yo quiero tener el cuerpo de Camila, yo quiero tener el cuerpo de Usquiano, yo quiero tener el cuerpo de el de allá, ¿cierto? Sí. Y yo no sé, no tengo ni idea de cómo encontrar cuál es mi objetivo. Porque, si mi objetivo es, no sé, hacer ejercicio, pero no tengo ni idea cómo encontrarlo. Voy a tratar de traer el tema del hábito y el tema del objetivo, y es que las personas, la mayoría de las veces, enfocan el objetivo en lo estético, en algo estético. Y mira que dijiste, sí, yo quiero el cuerpo de, yo quiero, es un objetivo netamente estético. Sí. Entonces, cuando la visión o cuando el objetivo está puesto en el cuerpo de y no en el mío,
me salgo del objeto o me salgo del hábito, porque es que el hábito es el proceso de lo que hablé al principio. Entonces, si no hay proceso, nunca vas a llegar allá. Y siempre, está bien, yo tengo que tener un referente, sí. Pero sin dejar a un lado el proceso en el que tengo que estar, o la primera meta, que es tener el hábito. Sí. Si no tengo el hábito, no voy a llegar al cuerpo de nadie. Y también un principio de realidad, o sea, también ser conscientes de nuestro propio cuerpo y de lo que podemos ir consiguiendo poco a poco en el camino. ¿Qué papel juega también aquí disfrutar lo que hacemos? Porque claro, cuando hablamos de ser puntuales, ser disciplinados, eso es como una exigencia, pero ¿qué tal si también le metemos un poquito de disfrute y que al final de cuentas hacer ejercicios y ponernos en forma también sea un momento de disfrutar y de estar bien? El disfrute está en el reto. Ajá. El reto está en la primera meta. O sea, cuando una persona busca a Juanes y quiere comenzar a entrenar y me dice, Juanes, es que yo nunca he hecho ejercicio, yo quiero comenzar a hacer ejercicio, yo quiero hacerlo por salud, yo quiero enfocarme en mí, tener una mejor calidad de vida. Yo sé que por allá al final me va a decir, Juanes, pero sabes que yo quiero las piernas de... Pero devolvámonos. La primera meta que yo le puedo poner a ella es, vamos a lograr que entrenen siquiera 4 veces a la semana. Y ahí vas a comenzar a ganar un hábito. Si yo la enfoco a ella en esa meta, el disfrute y el goce de ella está en cumplir esos 4 días de entrenamiento continuos. Claro. Ese es el disfrute de ella, eso es lo que le va a activar a ella las ganas de. La otra semana la hago 5 veces, la otra semana la voy a hacer la misma 5 veces, pero en menos tiempo, o sea, voy a comenzar a retarla y ese es el disfrute. Cuando ella menos piense, ya va a tener el hábito, pero se tiene que dejar ayudar y tiene que dejar de estar pensando en el cuerpo de, en las piernas de, en el abdomen de, sino en el cuerpo de ella, en el abdomen de ella, en que tiene que entrenar primero 4 días, luego los 5 días, luego los 6 días, luego el entrenamiento que hace en 1:20, hacerlo en 1:10, luego hacerlo en 1 hora, y eso le va a estar a ella motivando, motivando, motivando. Hay un tema con la motivación en el ejercicio y quiero hablar de esto, y es que la persona nunca va a estar siempre motivada a entrenar. Uh-huh. Manu puede dar testigo de eso, Uno no siempre está motivado para entrenar, pero el hábito y la disciplina, que era de lo que hablaba ahora, te hace levantarte a entrenar. O sea, cuando no hay motivación, hay que recurrir a la disciplina. Ahí no es de otra. Y usted lo estaba diciendo, Juanes, y es como, listo, lo que vamos a hacer primero es, vamos a tener el hábito, vamos a entrenar 4 días porque ese va a ser mi reto de esta semana, voy a lograrlo, pero eso va ligado a que el cuerpo empieza a reaccionar y hay un estímulo físico y empieza a ver usted también resultados, entonces no solamente emocionales, no solamente con su disciplina, sino también el resultado físico. Si usted en ese momento tuviera la oportunidad de tener una persona al frente que dice el ejercicio no es para mí y el consejo mayor y la motivación e invitación que usted le haría a esa persona, ¿cuál podría ser? Escuche, déjese llevar y haga caso. Yo a todo el mundo le digo, escuche, déjese llevar y haga caso. O sea, escuche. O sea, crea en la persona que eligió para que la acompañe en el proceso. Ajá. Crea en esa persona. Ajá. No tiene que creer ni en redes sociales, no tiene que creer ni en lo que dijo Peranito, ni en los mitos que hay, ni en la que... Crea en la persona. O sea, yo elegí que X entrenador me ayude con ese proceso, voy a creer en él. Y ya, cierre los ojos, disfrute, que era de lo que hablábamos ahora, y góceselo. O sea, entre en el proceso y déjese ayudar, déjese ayudar, déjese ayudar. Me encanta el mensaje y sobre todo lo que decías ahorita, Juanes, también me voy a quedar con eso, el establecer esas metas, esas pequeñas metas que son esos logros que nos invitan a seguir planteándonos nuevas metas y finalmente conseguir los objetivos que nos estamos planteando. Juan Esteban Ochoa, profesional en deporte, ¿cuáles son las redes sociales para las personas que nos ven y dicen yo quiero un entrenador personal y quiero que sea Juan Esteban? Bueno, mis redes sociales son @juanescoach en Instagram y tengo una página que se llama juanescoach.com. Ahí pueden encontrar toda mi información y obviamente en Instagram me pueden ubicar y conversamos un rato.
Muy bien, este hombre, como lo decía ahorita con la nutricionista, también tiene todo un tema montado en redes sociales, en su página web, cómo virtualmente también podemos hacer ejercicio, cómo también podemos tener esa disciplina, porque entonces todos dicen, cuando yo acabe la pandemia y cuando pueda regresar al gimnasio es que voy a coger este cuento. No, empiece desde ya, empiece desde mañana mismo. Cada día, cada hora y cada minuto es una oportunidad para que usted se motive a organizar su día, a tener la disciplina y a guardar ese espacio para hacer ejercicio. Juanes, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Manu, muchas gracias por la invitación. Sandra, muchas gracias. Y bueno, espero estar con ustedes otro día. Por supuesto, que estén muy bien. Muy bien, nos vamos, Manu, y nos vamos con esta canción que escuchamos de fondo, que nos invita a seguir celebrando tu cumple, tu vida, que nos cumplas gracias. Muy feliz. Gratitud, gratitud por este día, por seguir trabajando y por muchos días más de mucha, mucha salud. ¡Nos vamos! ¡Nos fuimos! ¡Chao! Para,